No era Bordonúa, él lo ponía como Bordonúa, pero que no, no. Y esa bordoneo que usted vio con seis cuerdas sencillas, ¿en qué forma la tocaban? Bueno, yo ¿Acompañando la tocaban? acompañando, ¿No es melodía? sí, acompañaban, ¿Acompañaban? sí. Y yo vi uno tocar ahí, yo no sé, me parece que era de Barrio Obrero, que la tocaba bien punteada, como si fuera cuatro. Eso es como los requintos, que hay quien lo toque con sordina y otro así, sin sordina. Y yo a ellos que se oye mejor sin sordina. Entonces cuando ellos acompañaban, ¿usaban acordes o solamente notas? ¿Ah? ¿Acompañaban en forma de acorde? Sí. Y pero era bordonúa, era onda el Sí, instrumento. y alta. ¿Cómo Un era? tro alto de como de 4 pulgadas de alta era. De onda, sí, Sí, ¿verdad? de onda, sí. Sí. ¿Y tenía muchos trastes? Bueno, traste, yo no sé, yo creo que tendría la misma afinación de una guitarra, porque. ¿Y cómo era? Está bien. Entonces, como le dije primero, cuando yo le diga una pregunta. Bueno, no, más tardecito yo me lo tomo. Sí, 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 Si sí. quieres ponerlo ahí, te lo puedes poner ahí, tomártelo cuando lo quieras. Entonces, entonces yo le voy a hacer la pregunta y usted como que empieza con la pregunta también. Y puede que paremos en algún punto, vea, para aclarar ciertas cositas que yo tenga con usted. Así que esto es bien informal. Entonces vamos a empezar, usted me da su nombre completo. Podemos empezar con eso. Usted me da su nombre completo. Sí. Pero ya. Sí. Iluminado Dávila Medina. You ready, baby? Ok. Y ¿en dónde nació usted? Yo nací el día 1 de junio del 1918, en el barrio Montellano. ¿Y en qué año? En 1918. Y lo que ve. You're picking them up okay, right? Yeah. Okay. ¿Cuándo empezó a tocar con Pascual Meléndez en la radio? Bueno, primero, nosotros tocábamos un programa en Arecibo. Eso fue como para el 56. Tocamos un programa en la estación WCMN en Arecibo. Pero después ese programa lo terminamos. Y después después yo no toqué más con él por radio. Después fue cuando él se vivía en Vega Alta y nos encontramos cada vez a menudo y tocábamos por ahí, pero que el programa lo dejamos de tocar, lo tocamos como por 3 años. ¿Cómo se llamaba el programa? El programa se llamaba Ondas Morobeñas. ¿Y ustedes tocaban en dúo? ¿Usted y Sí, Pascual Meléndez? yo hacía el primer cuatro y él hacía el segundo cuatro. Sobre Ladislao Martínez, maestro Ladi. ¿Qué recuerda usted del maestro Ladi y el programa Industria Nativa? Bueno, yo el maestro Adi lo conocí para allá, para el año 45. Y después ellos transmitían el programa Industria Nativa WKQ en Recinto Sur, en San Juan. Entonces yo trabajaba en una guagua, la guagua Jusino, y el tiempo que me sobraba libre me iba para ver el programa, y allí fue que yo conocí a Don Pedro, a la Día, a Leocadio, Toribio, Isabel, a todos, conocí el grupo. ¿En qué año empezó a la DIA a tocar en la radio? La di yo bien no recuerdo el año, yo sé que yo estaba cuando era un muchacho, como de 17 a 18 años. Sí, tiene que pasar un segundo. No se oye casi el. El año más o menos que usted me dijo fue como el 35 ¿Qué? y a mí me gustaría que usted me dijera ese año. Entonces, usted me puede empezar. Yo empecé a oír al maestro Ladí como en el 1935. Entonces, puede seguir ahí
hablándome de lo que usted oía, el tipo de músico, de música que usted oía con la DI y las personas que tocaban con la DI. Puede mencionarme a Sarael Achilla, ¿ok? Entonces le voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuándo usted empezó a oír al maestro Lavín en la radio? Bueno, yo lo empecé a oír como para el año 35. Entonces, porque era el único programa que se oía por radio, tocaba el conjunto Industria Nativa. Era Leocadio Vizcarrondo, cantante, Isabelo, primera voz. Don Felipe Regoico, que era el guitarrista. Estaba Toribio, que era el que tocaba el güiro. Y Sejail Achilla, que era el primer cuatro. ¿Era popular el maestro Lavín durante ese tiempo? Sí, adiós. Era el único que se oía. Un gran músico y el mejor grupo era ese. ¿Y en dónde se oía este programa de radio? ¿En la isla? Bueno, yo creo que se oía todo Puerto Rico, porque era el programa que más siempre se escuchaba los domingos. Los sábados primero y después los domingos. Pero todo el mundo, ese programa no se lo perdía, porque era un programa muy bueno. Y no habían casi otros grupos que tocaran. ¿Y qué tipo de música tocaba el maestro Lavín? Bueno, el maestro Lavín tocaba danza, paso doble, mazurca, bal, bolero. Él tenía todas esas composiciones, porque como él era compositor también, componía danzas, bal, pasillo, paso doble, guaracha, bolero con letras. Yo digo que el maestro Lavín era el tronco de los músicos, porque después nosotros seguimos copiándonos de él. Y después hay un paquete de músicos que son extraordinarios, pero el que legalmente nosotros nos dejamos ir era por él, oyéndolo a él. Y de él pues aprendimos. Y después pues los otros aprenden de uno y el otro aprende del otro y seguimos así en escala. Y hoy en día pues hay un sinnúmero de cuatristas que son extraordinarios. Pero yo siempre saco el maestro Lavín para mí. Porque aquí hay muchos cuatristas buenos. Si uno se va a poner a mencionar los cuatristas, mire, no acaba uno. ¿Cuál fue la influencia que tuvo Lavín en hacer el cuatro popular durante los 30 y los 40? Bueno, Lavín, él siempre se esmeró mucho en la música puertorriqueña típica. La nuestra, porque él decía siempre que el cuatro era un instrumento que se podían hacer muchas versiones con él. Podía tocar, bueno, como ahora mismo se toca rock y se toca el cuatro clásico también, porque como ahora el cuatro tiene música escrita que se lee, antes no, antes era de oído que nosotros aprendíamos. Pero él, cuando se trasladó a Estados Unidos, él dio a conocer la música nuestra allá y se metió en los, según él dice ahí en ese cassette que a mí me... Él se metió en los mejores sitios allá, más grandes, en Estados Unidos. Él dice que él estuvo en un sitio donde iban los mejores guitarristas y él fue con su cuatrito y allí interpretó danzas de él y números de él y dice que fue un éxito. Y él dio a conocer la música y siempre estuvo con la música nuestra. Que decía que no se podía. Música de nosotros tuvo bastante por debajo, ¿sabes? Pero después Paquito López Cruz, el que era doctorado en música, fue el que le dio en el instituto que siguió la música para arriba y todo el mundo cogió ese entusiasmo. Personas mayores y muchachas y muchachos jóvenes. Y ahí pues le dio un gran impulso a la música. Don Paquito, que en paz descanse. Él era se dedicaba a eso, le gustaba eso y quería que la música nuestra subiese hacia arriba, no estuviese por debajo. ¿Qué impacto
tuvo la Segunda Guerra Mundial sobre la música tradicional en Puerto Rico durante los 40. ¿Qué impacto tuvo? Bueno, cuando eso, pues las personas que estaban en el ejército, por lo menos conseguían música de aquí para llevarla allá donde ellos estaban para oírla, por lo menos que les servía de ellos estaban fuera de Puerto Rico, oír su música de acá, de su país, y la llevaban para allá, para... Ya habían grabaciones y eso pues a ellos los estimulaba ya, oír la música nuestra ya. ¿Cómo estaba la música tradicional en los 50, aquí en Puerto Rico, cuando estaba haciendo grabaciones Ramito, Chuito del Bayamón, el de Cayey? ¿Cómo estaba la música aquí tradicional en ese tiempo? Bueno, ahí Chuito y Ramito, Moralito, esos trovadores le dieron un buen empujón a la música, porque donde quiera que ellos los anunciaban para ir, todo el mundo acudía. Y entonces los programas de radio, uno no se perdía esos programas, porque como eran unos trovadores excelentes, Jamito, Germán Rosario, Víctor Lluvera Río, esos eran unos trovadores extraordinarios. Y a nosotros nos gustaba oírlos. Y donde ellos tocaban, si podíamos trasladarnos, íbamos como pudiéramos, porque ellos le dieron una gran altura a la música nuestra. Durante los 40 y los 50, ¿habían sentimientos nacionalistas aquí en Puerto Rico? Y si los habían, ¿usted cree que la música típica era lo que usaban ellos para expresar esos sentimientos nacionalistas? No, yo no sé, yo creo que no, porque es que la música aquí no la usaban mucho, nuestra música. Después que se siguió la televisión y eso, la música típica como que no se presenta. Lo que se presenta en la televisión es otra clase de música de otros países que vienen aquí, pero la música nuestra como que no se tiene en lo que es. De que supongamos en Navidades, vienen las Navidades, presentan unas estampas ahí de típicas, pero después que pasa la época de Navidad, desaparecieron otra vez. O sea que no se le está dando mucho auge a nuestra música, porque no es solo las Navidades vienen la temporada de Navidad, pero de vez en cuando pues se debe presentar estampas típicas en la televisión, que se conozcan los artistas que hay en todo el país. Hay algunos que los presentan, pero otros no. Y hay muchos artistas por todos estos campos, por acá, por los pueblos del centro. Hay muchos artistas, muchos cuatristas y guitarristas buenos, que esos no se saben ni se ven. Cuando uno los ve tocando en un sitio, es que sabe la clase de material de músico que es. ¿Usted cree que el radio ayudó para que personas pudiesen escuchar el cuatro y la música tradicional? ¿Usted cree que usted en el radio tocando un cuatro de cinco cuerdas, eso ayudó a regar por la isla el sonido de este instrumento y fue lo que ayudó de que el cuatro de cinco cuerdas fuese entonces el cuatro que la gente quería tocar y no el de cuatro cuerdas sencillas o el de cuatro cuerdas dobles? Sí, yo creo que sí, que los programas de radio, como se oían a través de toda la isla, pues las personas... Perdón, vamos a empezar ese de nuevo, porque la puerta le dio poner... Es que yo le quité el cordoncito, pero vamos a ponérselo de nuevo. La puerta lo atacó. Bien. Entonces, estamos hablando de la influencia de la radio en... Si usted puede pensar es con eso, la influencia de la radio ayudó a que el cuatro se oyera en diferentes de eso. ¿Usted puede empezar con eso? Sí, yo creo que sí, que la radio pues
fue una base de las principales que entonces todo el mundo, como yo le digo, oyendo yo al maestro Ladí, que fue de los primeros, el primero que yo oí en la radio, pues yo de eso ya yo seguí copiándome de él. Y entonces, claro, el programa de radio a través de toda la isla, pues se seguía oyendo. Y los que tenían mucho interés en esto, pues siguieron con sus instrumentos y hoy son unos grandes músicos también. Porque en la televisión no se presenta, como le digo, casi continuamente la música nuestra. Pero por radio eso lo oye todo el mundo. Tienen un programa, proponer en Orocovi, que ahí hay un programa. El programa lo oye todo el mundo. Y el que está aprendiendo a tocar y oye esa música por ahí mismo. Y ahora tienen la facilidad de que tiene su grabadora. Y entonces cuando va al programa tal, pues vienen para un cassette y graban. Entonces con esa misma grabación que ellos hacen en la radio, pues ellos mismos la graban y la tienen para aprender. O sea que se les hace más, mucho más fácil que nosotros antes. Porque nosotros antes oíamos el programa por radio, pero no tenía con qué grabar. Y después no lo oíamos nada más, tenía que ser de oído. Y entonces ese número que nosotros queríamos aprender lo teníamos que oír como dos o tres veces para podernos grabar nosotros en nuestra mente. Pero ahora no, ahora es una facilidad con las grabadoras. Yo mismo los domingos, ahí hay un programa, la WIAC los domingos, Borinquen. Yo pues ahí toca Nestarí, que es un grupo bueno. Yo cojo y pongo mi grabadora y lo grabo, y entonces hay números que yo no los he oído ni los sé, y lo grabo, y después me los aprendo con los mismos programas de ellos que tocan, y yo lo grabo. Y ahora hay una facilidad enorme, pero antes no, antes estábamos a la oscura. El que podía tener, que decía, un fonógrafo, una vitrola, eso era los que tenían chavos, nosotros no podíamos. Ahora es más fácil para aprender la música. Entonces, durante la época suya, cuando usted tocaba en la radio, ahí por los 40 o 50, ¿habían otros sitios donde músicos como usted con su grupo podían ir y tocar música tradicional y ganarse algo durante esa época? Sí, había muchos grupos. Antes había muchos grupos, porque ya cuando yo tocaba, que yo tocaba este programa en Arecibo, ya habían allí mismo seguida detrás de nosotros iba otro grupo, y detrás de ese grupo iba otro. Y pues, siempre en Arecibo y donde quiera. Mire, ahora mismo en Orocovi, estación. En Isabela, donde quiera hay ahora estaciones. Y en Arecibo, oh, eso se oye mucho programa ahí típico, todos los domingos. Muchos distintos grupos. Ahora la música está bien establecida por toda la isla. Si el radio ayudó, usted dice que ayudó a que se oyera el 4, ¿en qué forma empezó la televisión a interrumpir con la música típica que no se escuchara? Usted dice que la gente escuchando otros diferentes tipos de música, quizás de los Estados Unidos, que eso se hizo difícil para que la gente siguiera apreciando la música tradicional. Bueno, desde que empezó la televisión, pues como la televisión pues se compone de que trae muchos artistas de afuera y del extranjero, y entonces pues todo el mundo lo que ambiciona es eso, ir proponer, vamos a poner los merengues de Santo Domingo, pues aquí está el grupo de merengue, que eso es un montón los que hay, y viene de afuera cantantes y vienen. Pero lo que yo digo es que la música de nosotros en realidad pues está bastante estancada todavía. O sea que no se le da lo que merece. Pero de la televisión, después que vino la televisión, novelas y cuánta cosa, nadie está pendiente casi de la música nuestra. Porque usted prende la televisión y no es que programas de músicos de otros países. Novelas de aquí, de a donde quiera. Pero qué sé yo, que la música de no se le ha dado nunca lo que merece. ¿Qué impacto tuvieron los tríos y la música cubana y los cuartetos en los 40 y los 50 sobre la música nacional, tradicional?
Durante esos 50 había muchos tríos y también mucha música cubana y música de orquesta y cha-cha y mambo. ¿Qué impacto tuvo eso sobre la música tradicional y típica de aquí de Puerto Rico? Bueno, lo legal es que la música de trío, pues es una música que ha sido siempre muy popular y buena. Porque, se le acabó el motor ahí mismo. Perdón, la música de trío. Empezando con la música de trío. Los tríos, pues, es una música muy bonita. Y aquí hay muchos tríos buenos, que son tríos de bastante categoría. Pero también venían aquí de afuera, los Panchos. Eso es un trío de esos. Fíjese, los Panchos. Pues eso era un trío de que los puertorriqueños se copiaron mucho, porque ellos fueron de los primeros. Y entonces aquí después siguieron los tríos aquí. Aquí hay muchos buenos tríos, como Julito, los Condes, y Felipe Rodríguez, la voz, todos esos. Después siguieron ahí ese conjunto de tríos aquí, que no tienen que envidiarle a nada a los de afuera. Porque ahora yo digo que yo he visto unos requintistas ahí que hacen en el requinto, son mejores que los que habían antes. Y la música cada día se va adelantando más y como que el talento pues va aumentando. Hay cuatristas ahora mismo, como este Colón Challa, que es un tremendo cuatrista. Y está Modesto, Eddie López, Nieves Quintero, que eso fue de los primeros también, después de la época de la di. Nieves Quintero es un cuatrista de gran calibre, ¿sabes? Y siempre me gustó el estilo de él. Y eso de los tríos, cada día hay más tríos buenos y gente joven. Y uno ve en estos programas de los pueblos, conociendo a Puerto Rico, así, de esos de mis pueblos, ahí se conoce mucha gente. Que antes está lloviendo ahí un trío ahí de Aguadilla, que es tremendo. Gente, y no se conoce casi, porque están por allá. Y ellos tocan en su área, pero no se dan a conocer en la televisión, que es donde se pueden ver y apreciar el valor de los artistas. ¿Por qué tiempo qué tiempo estuvo Ladí tocando en la radio con los grupos? Espérate un segundito. ¿Qué tiempo estuvo Ladí tocando en la radio? Ya, Ladí tuvo muchísimos años, porque él murió ya tenía 82 años, y antes de él morir, como a los 81, él estaba tocando todavía. Porque yo recuerdo que iba a la casa de Polo, y él todavía estaba activo. Ya que la di cuando estuvo desde joven tocando en la radio, y después se trasladó a Estados Unidos un montón de años, hasta que murió, porque nunca dejó de tocar. Él dejó de tocar cuando se postró en la cama. Cuando dejó de respirar. Sí, pero él siempre estuvo tocando, estuvo activo. ¿Cuáles otros cuatristas estaban tocando en la época de la DI, que estaban tocando en la radio? Bueno, yo oí tocar un cuatrista y lo conocí después, don Prudencio Meléndez de Arecibo. O sea, que él era de Utuado, pero desde jovencito se trasladó a Arecibo, al barrio Dominguito, y era un gran cuatrista también. E incluso a mí me dijeron que él, yo no lo vi, pero que me dijeron que él había tocado con el maestro Ladí, porque él era como el maestro Ladí. El maestro Ladí tocaba primer cuatro y segundo, las dos cosas, y él tocaba primer cuatro y segundo, y yo llegué a tocar con él en Vega Baja. Señor, muy buen músico, una gran persona. Y entonces conocí a Juan Coto. Ese tocó en ese programa Industrias Nativas, Juan Coto, que era de Bayamón. Y conocí a don Piní Maldonado, de Utuado, otro buen cuatrista. Y después conocí a Confesor Juárez, era buen cuatrista también. Yo no sé si ha muerto, pero era bueno.
Y después seguí conociendo músicos así como Nieves Quintero y todos esos grandes músicos. Vega Baja había otro cuatrista bueno que era Chago, que era tío de Pascual Meléndez. Y el cuatro de cuatro cuerdas y de ocho cuerdas, ¿se estaba usando cuando usted estaba tocando para ir para los 40, 50? ¿Se estaba usando ese instrumento de cuatro sencillo, yo nunca toqué en cuatro de cuatro cuerdas, yo siempre toqué cuatro de cinco cuerdas. Cuando yo uso de razón, pues ya yo a los 18 años estaba, ya yo estaba tocando bastante, pues. Pero era, siempre usé el cuatro de cinco cuerdas. Nunca usé cuatro de cuatro cuerdas. Y el tiple siempre ha quedado con las cuatro cuerdas. Pero el tiple es como la mandolina, que la música es traspuesta. Y el tres son notas al aire, que no es como el cuatro. Porque el tiple hay que saberlo tocar, el que no sepa tocar. Ahora, un tiple lo cojo yo y lo afino como cuatro, en cuatro cuerdas y toco. Melodía, lo que puedo hacer en el cuatro, pero pues, si es afinado como es el tiple, que es traspuesto, como decían antes, pues yo ahí no nunca he probado. ¿Sí? ¿Habían personas tocando aquí el cuatro de ocho cuerdas, de cuatro cuerdas dobles? Aquí el único que yo veía tocando era Don Julio Negrón. Usted fue allí una vez con nosotros, ¿verdad? Don Julio toca el tiple traspuesto, porque como él fabrica los cuatro, y tiple, y bordonú, todo. Yo lo vi tocando en un tiple, que vamos a decir, pero traspuesto, pero en cuatro así de cuatro cuerdas, no. Yo no he visto a nadie así tocando cuatro. Sobre la bordonúa, ¿usted llegó a escuchar a algunas personas tocando la bordonúa aquí en Morovis? Ah, aquí en Morovis yo no he visto tocando bordonúa. El único que fue, que le digo, era Pascual, pero que lo que Pascual tenía era un cuatro tipo bordonúa, que le puso 12 cuerdas, pero que no era bordonúa, porque aquí el cuatro de Pascual era grande y tenía orejas de estas, como ahora. Ya era tradicional, pero la bordonúa es lisa. Y era el único que yo lo vi, pero ya digo que el maestro le dijo que no podía seguir con... Porque cuando hacía el segundo no le salía, no se oía bien. O la sexta cuerda esa estaba bien bajita, opaca. ¿Cuáles eran los sentimientos de la gente aquí que usted recuerde para los 40 y los 50 sobre la música típica o la música de campo, la música viva? Bueno, antes la música nuestra gustaba porque, como se usaba tanto, y se amanecía de 6 a 6, como se decía. Entonces los músicos lo que ganaban eran, decían antes, 20 reales, eran 2.50 por una noche, tres músicos. Toda una noche tocar por 2.50, ellos decían 20 reales. Pero así se usaba en todos los campos. Ay, en el tiempo de las Navidades eso era pajandeando para donde quiera. Yo recuerdo que ahí en esta parte ahí donde yo vivía, ahí había una casa de un señor que murió. Eso era el weekend de viernes y sábado y domingo, eso se bailaba ahí todas las noches. Y donde quiera, y velorio, se tocaba mucho en los velorios, la música típica. Entonces, antes, la Virgen, cuando se hacían las visitas de la Virgen del Carmen a las casas, eso iba con música, hasta que llegamos a las casas tocando, y ahí pues se tocaba, si había que tocar un rosario, si no, se cantaban unos versos. Esa era una tradición que había antes, que la música, pues, a donde quiera, música nuestra se oía. No había equipo ni nada. No había equipo eléctrico, ¿no? Tocando uno así algo. Imagínense, ahora póngase uno a tocar así sin equipo, con la algarabía, pero antes había un respeto que se ponía a tocar uno y nadie hablaba, ni nadie. Ahora hay sitios que a veces uno va a tocar y parece una gallera. Y sí, o sea, que no le hacen
no tienen en cuenta que la música es para escucharla. Pues el maestro Jadí decía en eso, yo no toco donde hay alboroto, porque si yo estoy tocando para que me escuchen y saboreen nuestra música, y hay una controversia ya de bla, 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 y habla para que ella, pues mira, yo meto el cuatro en el maletín. Y ahí lo hizo dos veces, que yo estuve en dos sitios. No tocaba donde había, no se le hacía caso a la música, y es una cosa que es correcta. Porque si se está tocando, es para apreciar lo que se hace. Pero si se está tocando en un sitio y hay un bla, bla, bla allá y hablando de otras cosas que eso no tiene que ver con, pues mire, mejor no tocar. Y en eso él tenía razón. Ladí trató con el grupo de él de tocar en una forma más clásica o más formal, tocando danza y eso y mazurca. ¿Él quería tocar en un estilo más formal o él tocaba música jíbara también? No, él tocaba jíbara, pero que tocaba más la música formal, la danza, el vals, el pasillo, el paso doble. Y sea porque como en el programa que tocaba había trovadores chuitos y cantaba Natalia, que cantaba, y cantaba esta Julita Ross, que esa cantaba danza. Él le gustaba todo, pero lo más que atendía era a la música que él componía y la que componía Don Felo también. Porque el 6, pues, el 6 es una música de aquí, de las más que valor tiene. Porque es la trova, eso no tiene uno que, pero él atendía las dos cosas, pero siempre él decía que la música de él, lo que él componía, él quería echarlo hacia arriba, pero le gustaba la trova porque eso es es de aquí, nuestro, la trova, los trovadores que murieron, Jamito, Muralito, Chubito el de Calley, trovadores extraordinarios. Y los que hay ahora jóvenes, porque ahora hay muchachas y antes casi no cantaban, no improvisaban las mujeres, pero ahora por ahí hay una muchacha Sanabria ahí que es una, se ha llevado los premios Bacardí todo, tiene mucho. La música típica no se acaba nunca, cada día van para arriba y la trova, olvídese. ¿Usaban el 4 en los baquinés y los acabes? ¿Te recuerdas de eso? ¿Cómo? En los acabes y en los baquinés. Velorio. Los velorios. Ah. De niño. Ah, sí, eso también se usaba, los florones. Le hacían el florón. Era cuando moría un niño pequeño. Pues hacían, se tocaban. El florón pasó por aquí, este bobo no lo vio. Y eso era un entretenimiento. Y a la vez, pues, servía de como que se alegraba la gente, le decían florón, y se tocaban en los niños cuando eran niñitos que morían pronto. Se usaba eso siempre antes, ya no se usa tampoco. Yo va tiempo que no veo eso, años y años. Y en el acabe, en situaciones como el acabe y otros eventos que pasen en Puerto Rico, ¿se usaba el 4? ¿Sabes lo que es el acabe? Eso es más en el festival de la cava, era cuando se te acababa la cosecha del café, pero esto aquí no había mucho café, ¿verdad? Ah, sí. ¿Ah, sí? Puerto Rico había mucho café. No, pero digo en este sector. Sí, en estos sectores. Ahí abajo eran fincas de café todas. Ah, pues lo que ya me. Y ahí arriba eran fincas de café. Pero que no se usaba música en eso. ¿Cuando terminaban? No se usaban. No, yo nunca tuve uso de razón que de que llamaran a uno ni que oíla. Pero habían cosechas grandes aquí de café, eso eran grandes cafetales. Allá mismo hay una finca grande, cuerdas y cuerdas de café, allá va todo. Pero eso todo se ha desaparecido. Ahora, donde eso lo usan es en Macao, en este pueblo del café. Yauco. No, Yauco no, este otro. Yabucoa, ¿cómo es este? ¿Por aquí? No. ¿Qué es más allá de Las Marías? Dicho, que yo iba a tocar, yo fui a tocar a la cave del café, le dicen a la cave sí, de sí, café, sí. Que es lejísimo. A mí se me olvida. Cerca de Guadilla, Mayagüez. Maricao. Maricao. Maricao.
Dígame algo de eso, de usted fue a tocar en el... Yo fui a tocar ahí, entonces cuando tocaba un grupo, pues entonces venían muchas personas de bastante edad, con sacos de café, con canastas de café, y entonces se metían en la tarima, así como lo pasaban, y como lo escascaraban, y todo explicaban. Y llevaban el café allí, en uva. Y allí ellos explicaban, muchas personas de bastante edad. Yo fui allí a tocar como 3 veces. Dicen el acabe del café, el maricao. Y siempre es una tradición que no se termine, porque ahí es donde... Ahora yo estaba viendo ahí el programa ese de los pueblos, la siembra que tienen de café y los semilleros que tienen de semilla. Ahí es donde más café... En Yauco, sí, es otro pueblo de mucho café, pero ahí en Maricao, ahí hay ese programa, el acabe del café, que son, me parece que, 5 días de fiesta, de distintos grupos y distintos grupos. Yo toqué 3 veces ahí. Es bueno y tradicional es ver a aquella gente mayor con las canastas de café. Y eso ya casi ha desaparecido todo el centro de la isla por acá. Porque aquí los cafés los han tumbado todo para sembrar otras plátanos y han desaparecido. Mire eso mismo ahí. Eso eran cafetales aquí donde están todas esas casas por ahí para abajo. Y allá abajo todo eso eran los quinteros, eran fincas de café y todo eso desapareció. O sea que ahí los pueblos esos que únicamente, como Maricao, Yauco, pues que siempre... se dedican a eso, al cultivo del café, pero para acá se ha terminado. ¿Y qué clase de música ustedes tocaban ahí en esa cabra? ¿Ah? Ahí se tocaba típico, se tocaba, improvisaban por la cosecha de café y por los cogedores, y entonces pues se tocaban también, nosotros como llevamos un trovador, que es bastante bueno, pues improvisaba, Gilberto Dávila. Y entonces pues tocábamos nuestras músicas de acá, la danza, mazurca, paso doble. Y entonces venía un 6. Entonces en 6 pues improvisaban sobre la cosecha del café y de la agricultura. ¿Le pagaban a ustedes por eso? Sí, el instituto nos pagaba $500 por la hora. Ya, nosotros tocamos una hora, pero teníamos que ir donde nos mandaran. Era Maricao, eso es lejísimo. Y si nos llamaban a Vegalta, que es más cerca, pero teníamos que ir donde fuera. No podíamos decir, ah, no, que es lejos, no. Teníamos que ir donde nos mandaran. $500, pues, para 5 o 6 músicos que llevábamos no era gran cosa, porque el viaje del carro nada más cuánto vale. Pero, por lo menos se defendía uno. Ahora el instituto no está llamando casi, porque yo el año pasado, yo para las antes de Navidad, ya en octubre, nos seguían llamando. Y hubo ese de tocar 15 y 20 tocatas por el instituto. Ahora el año pasado no toqué ninguna. Y este año, el atrasado, y este año que pasó una. Ahí en Vegalta, la mitad, porque la mitad la pagaron acá. Ya casi no llaman a uno a tocar. Porque como entonces hay otros grupos que se han establecido y son más grandes, pues no pueden ir por $500 a tocar a distintos sitios lejos. O son grupos de 9 y 10 músicos. Con $500, pues no. Se han ido quitando. Aquí mismo había un grupo, Flor de Mar, que se quitó del instituto. Porque decía, nosotros somos 7, 9. ¿Y a cómo vamos a nosotros a alcanzar? 20 reales le pueden dar. Sí, el instituto yo no sé, pero no ha tratado de subir el volumen del dinero. Y ya los grupos se han quitado casi todos. Y entonces uno no lo llama. ¿Usted no cree que organizaciones aquí en Puerto Rico deben de ayudar más a los músicos, los cuatristas y y tratar de... darle más apoyo a la música típica y tradicional de Puerto Rico? Sí, yo creo que sí, por eso era lo que decía el maestro Radí, que él le gustaba
que se le diera más oportunidad a los artistas, que aquí no se tiene en cuenta legalmente el valor de la música nuestra, que siempre está por debajo. Y él decía, yo siempre donde quiera que me pare, trato de hablar de nuestra música, de que se le dé más valor a la música, que se ayude más. Pero siempre la música está en el mismo sistema. Bueno, ya le digo que no sé. Yo antes me ganaba bastantes pesos en la música y ya va tiempo que no gano nada. Y acá uno no puede tocar, porque por acá uno va a tocar y quieren que uno toque 3 horas por 200 pesos. Imagínense. Mejor uno, yo como quien dice, y ahora mismo pues ya yo me estoy quitando y me quitaré, porque ahora mismo también estoy enfermo de eso de la artritis. Y como uno no está tocando casi nada, pues mejor uno eliminar, estar tranquilo. Haciendo ahí estamos nosotros una grabación y hemos grabado 7 números y nos quedan 5 todavía. Yo por mí, pues, como tengo estos padecimientos, a veces estoy que no puedo ejecutar los números como es. Estamos parados ahí hasta terminar los 12 números. Hoy vamos a hacer un ensayo a ver si el jueves viene podemos terminar. Usted no sabe por qué es que las instituciones aquí, como el instituto y otras organizaciones, quizás no le están dando suficiente apoyo a nuestra música. Bueno, yo no sé, porque hay tantas actividades en la isla y que debían de reconocer nuestra música y mandar los grupos, contratar los grupos, pues yo creo que no están haciendo lo necesario por ayudarnos. Hay muchos músicos que están, pues claro, disgustados por eso mismo. Y no tenemos que buscarnos el peso. Pues se va uno disgustando y al fin pues se quita hasta de la música. ¿Quién le fabricó el 4 a Ladi? ¿Tú no recuerdas? Ah, ese yo no recuerdo. Está bien, está bien. Ok, yo quiero hacerle una pregunta en la cámara. El interés, tengo un interés en saber cómo el programa Industrias Nativas, uno llegaba allí, ¿era de una hora o más? Una hora. Y entonces llegaba uno como a media hora antes o 2 horas antes, ¿estaba preparado el programa con todas las canciones o era improvisado? ¿Cómo? No, eso ya estaba ensayado, eso se ensayaba el jueves. Se ensayaba los números que 12 números, que eran los que cabían en la hora. Y entonces pues ya se tenían ensayado y ese día se estaba, si empezábamos a la 1, teníamos que estar a las 2:30 allí. Entonces le damos un repaso a los números. Y cuando entraba el programa a la 1 ya teníamos todo. ¿Y quién era el locutor? ¿Quién hablaba? El que estaba a cargo de eso era Mariano Altao. Era el que estaba en el control. Uh-huh. Entonces y... el maestro Ladi no hablaba por las radios. No, él no hablaba ninguno de los que estábamos de los músicos, sino que había el locutor. Y ese era el que. William Córdoba Chirino, pues. También era el de los que. Como era el dueño del programa. Pero nosotros nos sentábamos allí a tocar los números por el orden que iba. Se anunciaba tantos anuncios y ahora el conjunto típico de Industrias Nativas, en tal número, de fulano de tal, el autor. Y ahí rompíamos nosotros. Justamente como usted lo hizo. Entonces yo me gustaría que usted dijera que para usted lo que representa este instrumento para usted. Bueno. Pero él lo va a coger el cable. Primero hable de que usted lo hizo y después lo que representa para usted ese instrumento. Está bien. Bueno, pues el 4, el papá mío fabricaba los 4. Y lo tocaba también, porque con él fue que yo me copiaba bastante de él. Y entonces yo me fijé cómo él los marcaba en un tablón interizo, porque ahora el 4 se hace de piezas. La espalda postiza, el brazo postizo,
pero nunca me gustó el tipo de instrumento así porque no tiene la misma fuerza que este, que es de la misma pieza. O sea, que el cuatro cuando es de distintas piezas, pues tiende a alarse hacia adelante. Entonces las cuerdas aquí suben, se ponen duro. Pero este cuatro tiene 37 años. O 37 años o más tiene. Y siempre yo lo tengo afinado y miren, está siempre, el cuatro está suave para tocar. Entonces yo me fijaba al papá mío, el primero que hice fue este. Y ahora, esto de aquí que le dicen la nariz, pues ahora se la hacen grande a los cuatro, con otra forma más bonita, elegante. Y yo, pero como yo fue el primero que hice, pues, lo hice con, pero a pesar de todo, pues esto me viene bien, porque si yo voy a bajar acá, esto no me molesta mucho, pero ahora, como la hacen desde acá, pues le impide a uno para bajar abajo. Entonces yo hice un molde y fui a donde un amigo mío que a ponerle los espalas al cajo. Entonces vi ese pedazo de madera así en la orilla de la carretera. Y dije, mira, Eduardo, ¿de qué será ese pedazo de palo que está ahí? Está bueno para un cuatro. Y me dijo, eso es maga. Maga. Y yo le dije, caramba, mira, si hubiese quien me ayudara a echarlo en el baúl del cajo, yo me lo llevaba. Para llevar a hacer un tablón, voy a hacer un cuatro. Y me dijo, ¿cómo no? Pues vamos. Subí a un amigo mío y lo llamé y entre los tres lo subimos y lo puse en el baúl del cajo y lo llevé a un aserradero ahí en casa de Pepe Colón y me aserró el tablón. Estaba todo cuarteado por aquí. Entonces, por aquí, ¿lo ves? La madera estaba con tanto sol que le dio. Pero yo me puse y yo dije, lo voy a hacer. Y esto es una madera muy dura. La maga es de lo más duro. Y por eso es que pesa. Es pesado. Pues yo seguí haciéndolo. Y don Julio Negrón me vio a mí, que yo vivía allá abajo con un mochito, dándole. Y dije, ese lo baratas tú porque esa madera es tostada y se te va a engranar. Y yo le dije, olvídate, yo sigo poco a poco. Eché como un mes. Pero no se me barató y lo hice. Y entonces seguí con este cuatro ha sido mi adoración. Y me lo salió a comprar y no lo. Día que me muera, que se quede hasta que se. Pero que no lo vendo. Ya pasa de 37 años. Yo tengo ahí dos más, tres. Pero este, siempre lo tengo ahí en el mueble para practicar en él. Y esto para mí, pues, tiene un gran valor porque uno que fue el primero que yo fabriqué. Y el papá mío me dijo, adiós, pero te quedó bastante bien. Y yo dije, papá, yo me fijo ustedes. Cuando pone la escuadra de ahí a ahí, yo hice lo mismo, porque yo cogí la escuadra y lo marqué por detrás. Para hacer un cuatro enterizo no es fácil tampoco. Y en madera dura así. Porque fíjese que uno con unos pedacitos de mocho, que el papá mismo mío fue el que lo hizo en una fragua, para dar esta vuelta, es lo más malo de hacerle esto y esto. Como la pieza es pareja aquí, después tiene uno que darle este tumbe aquí, para que la mano no quede derecha. Porque si la mano queda derecha, pues la fuerza la hace el cuatro toda acá. Y entonces tiende a echarse hacia adelante y se pone duro. Tiene que venir con esta fuercecita que la cuerda hace la fuerza aquí. De aquí baja. Y fíjese, este cuatro todos los años que tiene está derechito. Uno lo mira así. Y ahí se sabe. El cuatro que está virado se ve aquí enseguida una curva aquí. Y este cuatrito no. Para este no hay dinero. Una joya para mí porque es el primero que hice. Y pues después seguí. Todos los cuatro que yo tengo los fabrico yo. Ahora, lo que yo no le pongo es sí, le puedo poner la tapa y se la he puesto. Pero esto es difícil. La afinación. Porque la afinación, cualquier chispito de que se vaya de aquí a aquí, a donde es el hueso, ya la afinación, eso tiene que tener una cosa exacta. Y yo nunca he bregado ni bregaré en eso. De los puentes, el diapasón y eso, ahora hacerlo, pues lo hacía. Pues ya tampoco lo hago, porque no, ya hoy en día en una máquina, yo consigo un tablón.
Voy y pago $35, me lo enmuecan y lo cortan. No vengo nada que a darle lija y después llevarlo a ponerle el otro, a taparlo y eso. Pero antes, ¿cómo se hacían? Esa era la verdadera artesanía. Porque ahora con una máquina, esos que tienen máquina, hacen 5 o 4 en el día. Porque eso no es nada que cortando y si le pone la espalda postiza. Esto le da es más tiempo que le coge el brazo. Y yo ya no fabricaré más ninguno. Ya, después de eso yo he llevado a hacer unos cuantos cuartos, pero los llevo a las máquinas y no tengo que pasar tanto trabajo. Y los macetazos que se da uno en los dedos, en el fondo, para uno, esto de aquí se me iba a mí y se me hacían callos, dándole así con lija. Ahora tú hay toda esa facilidad porque la misma bajena llega al fondo y lo deja así. Pues este es un vegetal, este cuatrito. Y está clarito todavía. Está clarito. Yeah. ¿Qué representa el instrumento para usted? Bueno, para mí representa porque esto es como una terapia. Es una cosa que uno pues ya la lleva en el corazón. Y si uno a veces está pensativo en cualquier cosa, coge el cuatro y se pone a tocar cualquier melodía y eso se va de la mente. Es igual que los gallos, porque yo tengo los gallos. Porque yo me voy a darle comida y tengo pollos y en eso pues la mente mía no. Pero en la edad mía, si yo estoy quieto en un sitio, pensando que si ya yo estoy viejo, que ya, mira, ahí es donde viene el que uno la mente la pierde y se pone uno. Pero si yo tengo la mente que si yo voy para allá y le doy comida a los gallos, que vengo a darle comida a los pollos, y que vengo y me siento ahí, cojo el cuatro y me pongo a interpretar algo, pues la mente no está pensativa en ciertas cosas de que, porque habemos personas que nos ponemos a pensar que si ya estamos en cierta edad, nos ponemos que ya yo no puedo hacer más nada, porque si, no hombre, no, hay que estar hasta lo último, hasta que el Señor disponga de uno. Y eso es lo mismo. Ahora no hay temporada de gallo, ahora los gallos están todos quietos. Pero yo me entretengo con ellos por ahí, me meto por ahí. ¿Usted cree que el 4 representa a Puerto Rico? Yo quiero que usted me diga eso. ¿4 lo representa en Puerto Rico? Ah, mira, mira. Ah, calabaza. El 4, dice, el 4 está bien representado en Puerto Rico y fuera también ya de Puerto Rico. Porque en Japón, Sejai Lachilla fue y dio a conocer el instrumento allá. Y a Venezuela, Edwin Colón Salla ha ido unas cuantas veces. Y entonces pues ya el 4 por allá se está tocando también. Se está tocando el 4 porque se ha dado a conocer. Y esto es una cosa que es un instrumento que, ya le digo, como aquí se puede interpretar ópera y lo que sea. La cuestión es que ahora como hay música escrita, pues yo he visto cuatristas ahí tocando ópera, tocando música de Beethoven en el 4. ¿Por qué? Porque hay conocimiento porque está escrito. Antes no. Y este es un instrumento que ese Pedrito Guzmán, el Jack. Este es un fenómeno en el jazz, en el 4. Pues por eso, que el 4 se puede utilizar, como decía el maestro Ladí, no es solo la música típica, se puede utilizar para música internacional. Mencióneme ese nombre otra vez, Pedro Guzmán Jíbaro Jazz, y me dice algo de él. Ah, Pedrito, pues Pedrito es un tremendo músico de jazz y de todo, porque él toca jíbaro y él toca de todo.
Pero que él le ha dado esa mucha fama más el componerle, tocarle el jack en el 4. Lo ha puesto en una altura grande. Y yo creo que en Puerto Rico hay muchos cuatristas que hacen eso, pero como ya él es el que está en ese puesto ahí, Pedrito. Y además es una gran persona. Él es un hombre, es un caballero. Él viene mucho ahí en casa de Jaime y le ha comprado cuatro. Un cuatro que yo tengo ahí, que es de Joble, a él le gustó el estilo. Se lo compró a Jaime, porque ese cuatro Jaime lo había preparado para Pepe Rodríguez. Pepe lo halló que era, el precio era alto. Entonces Pedrito vino y probó el cuatro y dijo, pues si tú se lo vas a dar en $400, yo te voy a dar 500. Porque que me gusta y se lo llevó. Y tiene unos cuantos cuatro Pedritos, pero Pedrito es un tremendo músico, tremenda persona. ¿Usted cree que el cuatro representa a Puerto Rico? ¿Es un símbolo de Puerto Rico? Bueno, yo creo que lo debe representar, porque si aquí en Puerto Rico es donde más. A mí me dijeron que el cuatro no había sido origen de aquí de Puerto Rico, que había sido de Venezuela. Lo que yo quiero saber es si hoy en día, para el puertorriqueño, el cuatro es como un símbolo de nuestra cultura y de Puerto Rico. Yo quiero que usted me explique eso. Bueno, claro, es un símbolo de nuestra cultura, el cuatro puertorriqueño, porque se supone que el cuatro puertorriqueño donde más se conoce es aquí en Puerto Rico. Y donde más se está usando es aquí, se está ejecutando de distintas maneras y género. Pues aquí en Puerto Rico es que el cuatro no solo es nuestro, es él. Nos está representando aquí en Puerto Rico. Porque mucha gente viene de otros países y ven tocando el cuatro y les gusta. Le gusta, y entonces le gusta y tratan de aprenderlo. Y yo como le digo, ya el cuatro, hay cuatro, hay quien toca en Venezuela y en Japón y en otros sitios de Puerto Rico el cuatro. Porque es que le gusta. Y no, pues nos representa a nosotros en Puerto Rico el cuatro. Y yo me gustaría saber lo que usted siente en el corazón de este instrumento, que si esto es algo que es parte de su cultura, que usted lo ve como parte de su cultura y que que representa nuestra cultura de nuestra música. Bueno, claro, a mí yo creo que si yo aprendí con mucho trabajo el cuatro, pues tiene que ser una cosa que esté en mi corazón y se supone que mientras uno exista, no puede uno alejarse de esto, de nuestra cultura. Y cada día que pasa, pues yo más lo quiero y lo adoro. Y quisiera pues proponer que todo el mundo, un proponer que venga un muchacho nuevo a aprender de uno, pues yo me gusta ayudarlo para que siga hacia adelante. Porque esto es lo que tenemos nosotros que seguir hacia adelante, nuestra cultura. Porque otra cosa pues no es importante, pero yo creo que nuestra cultura es lo esencial aquí en Puerto Rico. Y se le debe dar más tenerse más presente en las actividades y en nuestro país, nuestra cultura. Porque se presenta mucha música, pero como decía los otros días uno ahí, música que no luce a la altura de cuatro puertorriqueños, porque aquí hay muchos músicos que vienen de afuera a tocar y tocan y tienen su género y son bien, bueno, pero nosotros aquí tenemos que tener esto, adorar esto, nuestra cultura puertorriqueña y defenderla hasta lo último. Entonces, el 4 para usted representa a Puerto Rico. Claro, ¿Me lo puede decir? porque aquí mismo representa Puerto Rico, porque si aquí mismo yo nací,
en nuestro terruñito. Y aquí yo aprendí, pues para mí representa un valor inmenso. Habrá otro, pero para mí el 4. Y como yo nací aquí en Puerto Rico, soy puertorriqueño hasta lo último y para mí es lo más grande. Y lo llevaré hasta lo último en mi corazón.